Acabamos la presentación del módulo de fidelización en los programas de entorno no táctil con un tema relativo a formatos y listados. Por un lado, para la venta de TPV, el integrado, se incluye un formato de factura simplificada estándar que dará información sobre los puntos que se puedan obtener en la compra por parte del cliente. Además, se incluyen ya para la parte táctil, perdón, para la parte de venta de TPV como la parte de albarán y facturas, se incluyen informes propios del módulo de fidelización. Bien, empezamos por el tema de la factura simplificada. Esto sería si yo hago cualquier venta a un cliente que tenga tarjeta, pues vamos al cobro y seleccionamos a un cliente con tarjeta, pues puedo o cancelar el canjeo y que acumule puntos, o puedo efectivamente pues decirle, oye, tengo 24 puntos, pues quiero pues consumir, pues quiero este artículo que me consuma pues 10. Vale, en pantalla ya lo tenemos informado, pues menos 10 puntos por parte del documento, y si imprimo el ticket. Hasta ahora, el formato que había, pues obviamente no había, esto es nuevo, no aportaba información de ese tipo. Imprimimos y bueno, este es el formato pues estándar hasta la fecha. Bien, que es la venta normal, y si, bueno, como se lleva una bufanda, aquí en la línea sí le pone, oye, bufanda de lana, uso de 10 puntos, porque es el concepto de la propia línea. Pero el formato que se incorpora en esta versión, para quien le pueda interesar, dará información aquí abajo sobre los puntos generados, consumidos, o si le quedan también puntos para un próximo canjeo, etc. Vamos al programa y entonces cerramos la venta de TPV y vamos a Archivo, Configuración. Dentro de la configuración vamos a la propia del TPV y dentro de esta configuración de TPV vamos al apartado de impresoras, donde tenemos definidos nuestros formatos para el trabajo con la venta de TPV. En este caso me interesa el de ticket o factura simplificada. Buscaremos en la ruta habitual del programa de formatos, ¿vale? Que sería, pues, sería C-Program Data, Landing Informática, que es bueno, el programa que sea, GESLAN TPV, RP, o el programa que sea, y formatos. Y en formatos, en este caso, vamos a factura simplificada y vamos cada uno la impresora que tenga o el tipo de impresora. Y ya si ordeno por fecha, por ejemplo, veo que el último formato que se ha incorporado el 10 de abril de 2019 sería factura simplificada de barra baja fidelización. Y si no, buscamos por nombre, factura simplificada, fidelización, vamos, como sea más cómodo. El caso es que lo seleccionamos, aceptamos este cambio. Y si vuelvo ahora a pues hacer otro canjeo a ese mismo cliente, vamos a cobrar, cliente. Pues el número 2, que tiene 14 puntos, y si se lleva la bufanda de lana, e imprimimos, me da esta información de puntos, el número de tarjeta que tiene, puntos obtenidos menos 10, y el saldo consolidado a fecha de hoy, que es 4. Os recuerdo que la tarjeta de este cliente, por el tipo de tarjeta que era, hasta que acumulase 10 puntos no podía canjear, no podía canjear puntos por artículos o por descuentos en euros. Entonces, con 4 puntos no puede hacer aún canjeos. Vale, si este cliente hace una nueva compra, por ejemplo, un pantalón,
lo seleccionamos y fijaos como ahora no me saltó, como tenía 4 puntos que quedaban, no me saltó ni el canjeo ni el descuento en euros. Vale, pero a partir de ahora que genera 11 puntos, pasa a tener 15. Bien, al llegar a esos 15 puntos, aparte del formato, aparte de darme la información de los puntos obtenidos en este documento, ¿vale? He saldo consolidado a esta fecha. También me avisa de que en la próxima compra podré aplicar una bonificación, obtener una bonificación gracias a mi tarjeta, ¿vale? Porque ya he pasado el mínimo de puntos necesario y entonces ya podemos empezar a canjearlos. Pues esto en cuanto al nuevo formato. Al nuevo formato de factura simplificada. Para quien lo quiera seleccionar. Obviamente, quien quiera que tenga sus logos, etcétera, no lo va a tener. Tendría que ponerse en contacto o bien con su distribuidor o con nosotros, con la línea informática, para incorporarlo, adaptarlo, etcétera. Bien, y lo que también va a incluir, ya más allá de este formato de venta de TPV, de ticket o factura simplificada, va a ser informes propios en el módulo. Los informes propios del módulo van a estar en informes, obviamente, pero ya no va a haber un apartado como en otras ocasiones que estarían por aquí, pues listado de albaranes, de facturas, no hay nada de fidelización aquí, sino que se pasa ya al catálogo de informes. Quien quiera ver los informes de este módulo irá a informes, catálogo de informes, y bien buscando por la palabra fidelización o FIDE, o bien con el desplazador de opciones, si vamos hacia la derecha del todo, encontraremos el botón de fidelización para los informes propios. Empiezo por este segundo, ¿vale? Porque va a ser parecido al primero. Este segundo informe de movimiento de puntos, en el fondo, es lo que veíamos en la ficha de cliente. Cuando íbamos aquí al cliente, veíamos en fidelización todo lo que había pasado con la tarjeta activa o con todas las que pudiera haber tenido antes de la activa. ¿Vale? Bien, pues informe, catálogo, fidelización. Esto nos lo va a dar en papel este informe de movimientos. Y aparte de darlo para un único cliente, lo que se puede filtrar, ¿vale? Aquí tenéis desde hasta, ¿vale? Fechas y clientes. Si no me interesa cliente número 2, quiero solo el de 4 para adelante, pues ya sabéis, ¿vale? Si no pongo nada, lo hace para todos. También por vendedor. Puede ser interesante agrupar por cliente, porque así veo cliente a cliente cómo se hicieron los canjeos, o no. Lo que quiero ver es históricamente, ¿vale? Por orden en que se hayan hecho los canjeos. Vale. Nombre a mostrar del cliente, pues o el nombre fiscal o el comercial y estado de activación, si la tarjeta está activa o no. Vale, volvemos a lo de antes, en la ficha de cliente antes teníamos el check para mostrar solo la activa o no. Si yo le doy así, no agrupa por cliente y lo que será es un informe pues como de históricos, ¿no? Pues este movimiento para decoraciones, este para Brico Rey, este para Vicente, etcétera. A mí me parece interesante o cómodo. Quizás agrupar por cliente, e incluso si interesa, mostrar todas las activas o las inactivas, o incluso ver también solo las inactivas, por aquello de son tarjetas que ya no están en uso, ¿vale? Si aceptamos, tendríamos ya por cliente resumido, ¿vale? Todos sus movimientos de puntos, tanto las acumulaciones en positivo como los canjeos en negativo. Y también con información de si la tarjeta está activa o no. La N es de no y la S de sí. Y totalizado por cada cliente. De manera que se podría ver en menos hojas, ¿vale? Pues todo el resumen de todos nuestros clientes. Bien, entonces decíamos que este saca en positivo las acumulaciones y en negativo los canjeos o consumos. Decía que empezaba por el segundo. Para compararlo con este. Este es un informe exclusivamente de canjeos, de lo que en este primero salía en negativo. La idea es la misma, filtramos entre fechas, entre clientes, vendedores, y si agrupamos por cliente y cuál queremos
mostrar si el nombre comercial o el nombre fiscal. En esta ocasión no hay lo de activas e inactivas. Y lo que vamos a ver es ya valores en positivo. ¿Por qué? Porque es un informe de canjeos. Por tanto, es lo que salía negativo en otros informes, pero aquí saldrá en positivo porque, insisto, son solo canjeos. Y fijaos cómo en los canjeos por artículos nos pone en el concepto el propio artículo y en los canjeos por euros nos pone en el concepto lo de canjeo de puntos, que es el artículo comodín para cuando se hacía un descuento en euros. Fijaos, este que tenía una tarjeta solo descuento en euros es lo único que le aparece. ¿Vale? Más informes propios del módulo, saldo de puntos, ¿vale? Para ver el saldo de mis clientes de también pues de una sola visualización, el nombre comercial o fiscal y si quiero tarjetas activas, bueno, inactivas, desmarcaríamos las activas o al revés, si solo quiero activas, desmarcaríamos estas. ¿Vale? Si pongo todo, aceptamos, tenemos lo de activa sí y activa no. Estas tarjetas activas, como son las inactivas, hay de dos tipos. Hay las que son por cambio de tarjeta, entonces ya no conservan saldo, y hay otras que son, como este caso, la de que pone activa no, la de Papelería Cervantes. Que lo que es, no es que no es un cambio de tarjeta. Yo, si me voy a la ficha de este cliente, vamos a ver que la tarjeta 400539 es la que tiene actualmente, no se le cambió ni se le eliminó, pero se le marcó puntualmente como inactivo por algún motivo. Entonces puede ser como también ver saldo de puntos de tarjetas inactivas para ver qué cliente, perdón, al revés, inactivas, para ver qué clientes pues puedan tener una tarjeta que tiene puntos y está bloqueada actualmente. Y ver el motivo, a lo mejor es que me debe algún ticket a cuenta o lo que sea, o algún balance sin pagar o lo que sea. Vale, entonces esto sería el caso de el cliente número 6 que tiene la tarjeta sin cambiar ni eliminar, pero está desactivada. Vale, se puede activar en cualquier momento y continuar trabajando con ella, pero en este momento está desactivada, por tanto, si en el catálogo de informes, en el saldo, me aparece como activa no actualmente. Activa no. Vale, en cambio otras tarjetas que podían haber tenido Pablo Vázquez antes de la tarjeta pues 400 y pico, ¿vale? Como no tienen saldo porque se fueron cambiando por otras y saldo solo puede tener una, pues ya no sale. Tarjetas de filiación, esto es cuáles se emitieron y podemos ver solo las activas también y activas o todas. Pues esto serían, si pongo solo las activas, son las tarjetas que están ahora en circulación o en uso por parte de mis clientes. Y tipos de fidelización se podría tomar como si fuese pues una plantilla de mis posibilidades de tarjeta. Yo cuando lo voy a ofrecer a un cliente y me pregunta qué tipo de tarjeta tengo, saco esto y digo, mira, pues tienes la completa que acumula en puntos cada 5 euros. A partir de que alcances 10 puntos, ya puedes o bien cambiar por un artículo de regalo o descuento de 1 euro por cada 2 puntos. En caso de que el artículo de regalo que escojas tenga un valor superior a los puntos que tienes, deberás de pagar 1 euro por cada punto de diferencia. Lo mismo con esta de canjeos, ¿vale? Con esta de prueba. Y en caso de tarjetas que acumulan puntos para artículos determinados, aquí le podrías explicar al cliente, bueno, pues siempre y cuando compres de su familia de papelería, bueno, de artículos de papelería, de conservas, envases o legumbres, o lo que sea, tal, lo de legumbres solo va a valer para septiembre. A partir antes y después de septiembre, el canjeo no estará operativo. Vale, es como un resumen para que podáis informar a vuestros clientes de qué posibilidades de tarjeta disponéis para darle. Bien, y ahora sí, concluiríamos este punto y con ello, pues la presentación de este nuevo módulo de fidelización. Desde el punto de vista de los programas de entorno no-tacting, que son GESLAN RP, GESLAN TPV y Módulo Almacén
6.1.